gran oportunidad. Awanda Mumbai. Existir, poder mirar. Mumbai. Y Awanda Mumbai. La manera de soñar. Awanda Mumbai. De esperar. Valor de dar y dar, aprende a amar. No hay nada que esperar, la marca todo puede superar, la vida te dará. Tal cual le digo, señor Salaverry. Usted fue estafado en su buena fe por el falso médico Aguada. ¿Cómo estafado? Espere afuera, Aguada. Señor secretario, está saliendo el señor Aguada. Por una más que considerable suma, el citado individuo elaboró un informe de ADN apócrifo. Así, tal cual como yo le digo. Usted tiene todo el derecho de hacer una denuncia en contra de este sujeto. Perdón, la estafa de la cual usted me está hablando, ¿está debidamente probada? Aguada confesó, señor Salaverry. Pero, ¿por qué me ha hecho esto? ¿Por qué? Bueno, le repito que usted tiene el derecho de hacer una denuncia en contra de este sujeto. No, su señoría, no. No voy a presentar cargos. De todos modos, si entendí bien, ese individuo permanecerá entre rejas, lo acuse yo o no lo acuse. Haga lo que usted considere, señor. Lo que debo hacer es irme. Irme de este país en el que mataron a mi único hijo. Si ya he perdido las esperanzas de que un nieto mantenga mi apellido, ¿qué sigo haciendo acá? Una sola cosa más. Dígame. ¿Quién mandó falsificar el ADN? Yo mismo decreté el secreto sumarial. Entenderá que yo no le puedo dar información de ese individuo, el instigador de todo esto. Lo que sí puedo decirle que pagó la suma de $300,000. ¿$300,000? Sí. Por favor, deme el nombre de ese canalla. Lo sabrá. Cuando se levante el secreto sumarial y cuando comienza el juicio oral y público al supuesto doctor Aguada. No tengo tiempo material para esperar esa información. Pero está bien, está bien. ¿Me permite adivinar? Sí. Si yo estoy libre de sospecha, supongo que el nombre que usted quiere preservar es el mismo que yo estoy pensando. Si a eso se agrega que el falsificador está siendo defendido por el individuo que todo el mundo sabe es el abogado de la familia Sireño, bueno, con eso me alcanza y me sobra para desenmascarar al instigador. Su señoría, yo le quiero volver a aclarar que el doctor Aguada me contrató personalmente y voluntariamente, que el señor Sireño no tiene nada que ver en todo esto. Usted dígale a su patrón. Yo mismo se lo diré. Por favor, señor Salaverry, por favor. No haga nada de lo que mañana se pueda arrepentir. Deje que la justicia sea la que obre. ¿La justicia? Sí, señor. Sí, claro. Por supuesto. ¿A qué volviste, Cárdenas? Yo te dije que tenías que desaparecer y no me hiciste caso. ¿Por qué? Está bien que estuviste en la cárcel 25 años, pero saliste de la cárcel y te puse al frente de este boliche. ¿Eh? Al final siempre fui más considerado que vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés?
¿Por qué me traicionás? No se equivoque, yo nunca lo traicioné. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué le contaste a Mercedes y a Franco la verdadera historia de Victoria? ¿No te das cuenta que te están usando? Son la única prueba que tienen en contra mío. Y no quiero que te usen, Roberto. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas más dinero? Algo de eso hay. ¿Y por qué no empezaste por ahí, hombre? Yo te puedo alcanzar el dinero. Lo que quiero es que desaparezcas. Pero es la última ayuda que te voy a dar. Y lo hago en honor a la memoria de Victoria. La mujer que finalmente nos unió a los dos. ¿Cómo es eso? Y sí, nos unió. Yo la maté. Y vos pagaste en la cárcel por eso. Claro que es diferente dolor. No. Una cosa es estar en la cárcel y la otra es matar a la persona que uno ama. Sí, es verdad, no se debe sentir lo mismo, seguramente no. Yo te voy a alcanzar el dinero. Pero vos tenés que dejar de ser una herramienta para Mercedes y para Franco. ¿Sabes? Está bien. Yo sí, se lo agradezco y voy a tratar de ayudarlo. No, no me tenés que agradecer nada. Tenés que desaparecer. Definitivamente. Hola. Ah, Dumas, ¿cómo le va? Quiero verlo de inmediato. Y no acepto un no por respuesta. ¿Cómo? O nos vemos enseguida, o grito a los cuatro vientos la estafa que usted me ha hecho. La verdad es que no sé de qué me está hablando. Acabo de enterarme que el ADN del bebé es falso, ¿me entiende? Falso. Más vale que tenga una buena excusa a mano, Sirenio. ¿Falso? ¿Cómo falso, Salaberry? No juegue conmigo, ¿quiere? Usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. No sé de qué está hablando y no me gusta el tono que está usando para con mi persona. Me voy para su casa y espero que sea lo bastante inteligente como para no jugar a las escondidas conmigo. Es un imbécil. Este tipo es un imbécil. Bueno, Roberto, cuando te llegue el dinero espero que finalmente tomes la decisión de desaparecer. Como usted ordene, señor. Bien, espero que sea cierto. Pensé irme con Franquito y empezar mi vida sola. Pero no sabía dónde meterme todo ese amor que siento por ti. Pensé que me iba a morir, ¿sabes? Si vos me muero, ¿me entendés? Pasé toda la noche solo en el aeropuerto, mi amor. Pasé toda la noche despierto pensando en vos. Te amo. No te voy a dejar nunca. Te amo. No te voy a dejar nunca. Te amo. Yo tampoco. No te voy a dejar nunca. Yo tampoco. Yo tampoco te voy a dejar. Muere el bolso, quedó en el auto, ¿no? Lo voy a cambiar. Bueno. Soy humano. Soy humano, me voy a cambiar. No, dale, yo lo cambio. No, yo lo cambio. Yo lo cambio, yo soy la madrina. ¿Qué se creen? Yo lo voy a cambiar. ¿Qué vos? Sí. Yo lo voy a cambiar porque soy una de las madres. Sí, mirá, se reconciliaron. Mirá, le está agarrando chau, el brazo. ¿Cómo chau? Pará, ahora me contá. Pará, ¿cómo chau? Escuchame, vos tenés que estar no conmigo. ¿Cómo chau? Pero qué moleste. Escuchame, me tenés que saludar, no darme unos besos. Me voy a cambiar algo. Pero yo te ayudo a cambiar algo. Déjame que yo te doy una. Basta, mano. Celso, no hinche. Pero déjame que te ayude. Mira cómo te mira. Qué baranda que hay acá. Che, ¿qué hiciste, hermano? ¿Cómo? ¿Me lo cuidas un minuto que voy a buscar el talco? Pero no, escúchame, ¿qué me quiero quedar con vos? ¿Qué? Escúchame, no te movas de acá, chabón, ¿eh? Qué baranda. ¡Laura! 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 ¡Ey! ¡No!
una traidora. Ay. ¿En qué habíamos quedado? Mira, suerte que te seguí, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo estuve meditando, Matilde. ¿Sabes lo que vale un pedido de mano de estos dos sátrapas, de estos solteros empedernidos? Mira, no vale demasiado si todo es como te dije que era. ¿De qué hablan? ¡Silencio, Rufino! ¿A quién te dio miedo en este entierro, a vos? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Es que yo lo quiero, al Zorzal. Yeah. Además, nosotras no estamos en edad de estar exigiendo demasiado. ¡Vos no estarás en edad! ¡Yo necesito una piba al lado de este! Mira, ya me veo poniéndole cataplasmas y ventosas el resto de mi vida. ¿A mí? Yo soy un toro, querida. El problema lo tengo cuando estoy con la misma vaca. ¿Qué cataplama? Hoy te ponen inyecciones. Además, te vas a quedar a vestir santo, a agarrar la oferta que todavía está vigente. Dale, dale, Matilde. Dale, que se te va a escapar el hornero. ¿Pero qué hornero ni 8/4? Este es un viejo duro y sucio. Déjame decir. ¡Sucio! ¡Se llevaron a mi bebé! ¡Se llevaron a mi bebé! ¡Se llevaron a mi bebé! ¿Cómo? Yago salió corriendo atrás del ladrón. Seguro que lo va a encontrar. ¡No, no, no! ¡Va a matar a mi bebé! No, vamos, basta. Tranquilízate un poco. No. Venís conmigo. Vení, vamos adentro. Vení, vení. Tranquilízate. Tranquilízala. Vamos a hacer algo. ¡Hacé algo! ¡Vamos a buscar al bebé! ¡Vamos a hacer algo! ¡No sé! ¡Vamos a hacer algo! ¡Pará! ¡Déjense de discutir, viejo! Vamos a tratar de contener a Morena ahora. Yo voy a hacer la denuncia en la policía. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero pará, de acá que vamos a hacer la denuncia a la policía y qué sé yo, Yago va a volver. ¿Y qué hacemos entonces? Y pueden buscar pistas, saber por qué y quién se robó el bebé. ¿Entendés? Y hacer una denuncia concreta.